Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a Stardew Valley con mods y no sé qué tengo que hacer, pero por suerte me he plantado en el cobertizo. Sumos para Martin, martes de Claire, perfecto, y es lunes. Espectacular, espectacular, me he anotado lo que tengo que hacer, porque soy buenísimo. Plantar en el cobertizo, sumo para Martin, martes de Claire. Ok, autopeter para vacas, 200 carambolas, ¿de dónde las sacaré? Ni idea, pero bueno, ya está. Día de regalar cosas, sí, pero yo no voy a regalar nada. Salvo probablemente café a todo el resto del vecindario. Ah, claro, para eso debo hacer. Acá no está. Mira, 21 túneles que me han sobrado. Estaría bien ponerlos del otro lado. Vale, primero la semilladora. Primero por parte, semilladora. Madera, carbón y oro. Muy bien, hagamos 5, ¿no? ¿Por qué no? 5 de esto. 1, 2, 3, 4, 5. O tal vez más. 6, 7, 8, 9, 10. Con 10 bastarán, seguramente. Dejemos la madera aquí. Me quedé sin carbón, pero bueno, ¿qué más da? Y sin oro. Pero bueno, me sobra un poco por ahora todavía. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Martes de Claire. Hoy no es martes, hoy es lunes. Mira, mientras tanto, mientras yo pienso en qué voy a hacer, vamos tranquilamente. Ah, estoy sonando, perfecto. Es verdad, le quité los sonidos a estos. Están. No pasó nada aún. Ok. Vale. Le quité el sonido de los animales. Igual ya no. Igual ya están bien, ¿no? Creo yo. ¿Acá hay algo? Nada. Bueno. Que se haga de paso. Pem, pem. Vamos a la parte de abajo, agarrar un poco de. Joder, es que necesito oro, hierro y. Y pilas ahora, ¿no? Creo. O algo así era. Y pilas, me parece increíble. Mira, agarremos. Estas 73, por ejemplo. Mira, un poco de café no viene nada mal. Mira, el café me lo voy a colocar por aquí. Es más, todo esto también. Así. Ok. Acá adentro no va a haber nada. Salvo café. Que bueno, ya que estoy lo agarro. Y planto más. Bastante bien. 39 granos de café, bastante bien. Y bueno, veamos el cobertizo en la parte de arriba. Bien, ya que estamos acá, vamos a romper las piedras. Pim, pim. Oh, oh, a la basura. Hacha, perfecto. Y veamos. Acá claramente voy a poner los túneles, ¿no? Me parece muy, muy, muy obvio. No llegó, igual realmente me da un poco igual. Igual, si quito este y lo coloco acá, igual sí. Pero bueno, vamos a la parte de arriba. Y acá tengo que. No traje un cofre, ¿verdad? No traje un cofre. ¿Traje madera? No tengo madera. ¡Qué asco! El evento del festival del hielo. Toma, no me interesa ir. ¡Oh! ¡Hola, bogas! Estaba leyendo una revista de mampostería en piedra y me inspiró a probar mi mano. Si me suministras piedra, podría construir un pequeño puente en tu cobertizo. ¿Cómo? ¿Cómo suena eso? Me parece espectacular.
Porque estoy harto de entrar por la pantalla. Para estar en el lado seguro, creo que este proyecto requerirá 900 unidades de piedra. ¿Puedes dejar la piedra en mi cofre de almacenamiento o en mi taller? Perfectísimo. Perfectísimo, ¿eh? Un puente. ¿Para acá? Un puente así me vendría de lujo, ¿eh? Para no tener que venir por esta parte horrible. Que bueno, ahí está, pero es horrible. Me vendría de lujo, sinceramente. Vamos a hacerlo rápidamente, ya que estamos. Tengo muchas ganas de jugar a Dark Souls. Muchas ganas. Es más, tengo muchas ganas de jugar el Elden Ring en general. En general, pero. Mira. Vamos a dejar estas piedras y dejar. Tengo mucha piedra. No creo que necesite más piedra en mucho tiempo, ¿eh? De verdad lo digo, no creo que necesite mucha piedra en más tiempo, porque además no necesito nada más. Un cofre me vendría muy bien. Dame algo de madera y un cofre. Ahí está. Es perfecto. Así. Mejor así. Muy bien. Vamos allá tranquilamente. Tengo dinero, así que excelente. Turun, tururun. Siento que lo escucho un poco bajo, pero claro, era porque el sonido de las pisadas del caballo están más bajas que el sonido de la música en general. Ahora sí lo escucho bien. ¿Qué le pasa al internet? Se acaba de cortar completamente. Dadme un segundo, por favor. Ah, no, ya volvió. Perfectísimo. ¿Cerrado? Estaba cerrado. Estaba cerrado. Claro, porque hoy es el día del festival de pesca. No me interesa. Al mediodía seguramente vuelven todos a abrir. Así que a esperar al mediodía y ya está. Vale, di toda una vuelta tremendamente al pedo. Pero es lo que hay. No sé cuándo aparece Martin. Lo digo en serio, no tengo ni idea de cuándo aparece Martin. Pero no me vendría mal saberlo. Esto es una piedra. Sí. Y si mejor lo hago por la parte de abajo, lo del cofre. Quiero leer esta nota. Que a ver, quiero leer cosas. ¿Qué es esto? Un pequeño televisor, una pequeña cocina para que yo cocine, seguramente. No, no puedo cocinar, ok. Jardinería en casa para expertos. Preparación del suelo. Al preparar huertos vegetales o tomates, aplique 2.5 kilos de fertilizante por cada 50 metros. Fertilizar verduras y tomates. Métodos y frecuencia. Aplique una sola vez alrededor de plantas individuales. Aplique fertilizante del costado de la hielera. Mantenga 3 centímetros del tallo. Es el del abuelo, tío. Qué grande el viejo. Saldas nuevas, canteros. Mezcla 3 kilos, 9 tazas. Joder. ¿Qué hice acá? Musgo a mezclar. Mezcla orgánica plantix de hoja. Plantas individuales, mezcla de no sé cuánto. Muy bien, interesante. Pero eso es lo que estaba acá, acá, ¿no? Instrucción de montaje de barril. No sé qué me está diciendo esto. Manifiesto de la granja. Gasto, semillas y verduras. Uno de los viejos registros del abuelo. Semillas y verduras, frutas, árboles, maniquís, procesamiento. Envío, producción. Joder, qué guapo, ¿no? El código fuente de Stardew Valley. ¿Cómo? Ah, es el código fuente de Stardew Valley Expanded. Mira qué bien. Mira qué interesante. Bueno, hagamos esto ya. Pongamos el cofre aquí. En celestito. 73 de estas. Y las semilladores. Las semilladoras. Genial. Que se vayan haciendo tranquilamente. Igual 73 son demasiados. Igual. Igual con 30 más basta. ¿No? Supongo. Igual son demasiados. Bien. Hagamos algo. Hagamos ya esta parte de acá. Y veamos cuánto necesito. Cuántas regadoras de niño necesito. Cuántas regadoras normales. Lo que sea. Cualquier cosa que necesita, veámosla. Ah, tengo para
Es muy lindo este lugar, ¿eh? Es muy lindo este sitio. Vale, no es par. Por algún motivo que desconoceré, seguramente. Porque a la gente le gusta hacer esto sin hacer cosas par. Y como está encantada esta asada, no gasto estamina, jaja. Está encantada, eficiente o algo así era. Eficiente y no gasto estamina. Genial. Ahora, a contar. Desde la parte de abajo sería mejor porque no quiero tener nada en la parte de arriba. Sería. Este tampoco. Este por acá. Y sería acá, ¿verdad? Porque serían dos, entonces serían 1, 2 y ¡pum! 1, 2, 1, 2 y ¡pum! Y acá serían 2 también. Perfecto. 1, 2, 1, 2. A ver, son 1, 2, 1, 2. ¿Y acá? Sí. ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vale, perfecto, perfecto. Necesito 6. Necesito solamente 6. Ok. No me molesta para nada. Solamente son 6. Ok, espectacular. Son solamente 6. 81. Igual me pasa un poco. A ver, probémoslo. ¿No? A ver si llega. No creo que llegue. Espero que sí, pero no creo que llegue todo. No va a llegar ni en pedo. Voy a tener que poner todas de una. Voy a tener que colocar todas las que me quedan. Igual perfecto, por mí, de una, por mí perfecto. 33 más de estas, que se vayan haciendo todas. Mientras tanto yo voy a ir a por las cosas de iridio. Necesito 6 solamente, solamente son 6. Me parece genial. Ya las 200 carambolas ya las haré. Ya las haré en algún momento. Necesito iridio, oro, hierro probablemente y pilas. Me voy a dejar una siempre acá. Necesito hacer 6 de estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Dejamos las pilas. Dejamos esto por acá también. Y ya estaría, ¿no? Fertilizante deluxe, no tengo. No tengo, ¿verdad? No, no tengo. Podría comprarlo. Necesito mucho. Necesito mucho. Es más, ya van a ser casi las 5. Vamos a ver si ahora Pierre está abierto. Uy. A ver, lo puedo comprar tranquilamente. Necesitaré más de 200. Tal vez. Lo más probable. Está abierto. Decime que sí, por favor. Es que... Hola Olivia, hola Olivia, hola Caroline. Vale, estamos todos volviendo a su casa porque no fui al festival. A las 5 termino el festival, ¿verdad? Sí, y no puedo. Vale. Vale, no pasa nada. No pasa nada realmente. No puedo hacerlo yo, creo. Porque necesitaría coral y no tengo demasiado. Bueno, tengo un poco, pero no tanto. Es más, cada uno hace 5, pero es que se hace con roble, ¿verdad? Con resina de roble, me parece increíble. No. Me parece increíble, de verdad. Igual yendo a los. A los tipos estos, igual. ¿No? Voy a tomarme un café para ir súper rápido. Súper rápido. Un poco más rápido, nada más. Vale. No me debo olvidar que aparezco en la parte de arriba. Faltará uno de este lado, estoy seguro. Que no sé qué habrá ahí. Pero ya llegaré en algún momento a esa parte. ¿Qué tal todo? ¿Cómo estás? Fertilizante ultra rápido. Necesito muchos de estos, sinceramente. Necesito demasiados. Tal vez demasiados. ¿Cuánto me queda de dinero? Tal vez unos 100. Me basten, tal vez unos 100 me basten por ahora. Ok. 100 son 100, ¿eh? 100 son bastante ya. Me molesta que esté arriba y ahora pases a la parte a bajar. Me molesta porque
No está bien, ¿sabéis? No, no está bien. Con 100 no, no me van a bastar. Si hago 6 por 24, no me van a dar los números. Vale, está la basura. Ahí estamos. ¿No estoy? Oh, joder, no sabía dónde estaba. Me van a sobrar pocas, ¿eh? Es más, no me sobra ni... me falta una. Me falta una más. Una más, me falta una más. Vale. Traeré una más. Voy a poner esto primero. Voy a hacer la cuenta, ¿eh? O sea, es más fácil. 6 por 24. 6 por 24 son 144 exactamente. Muy bien. Hay 144 bloques por acá. Excelentísimo. Y tengo 100. Me faltan bastantes. Se hizo de noche. Pero bueno. Es rápido lo que debo hacer, así que no voy a tardar nada. Debo agarrar una más. Una más cualquiera. Por ejemplo, una de estas. Porque solamente necesito una. Debo ir a decirles a los Junimos que quiero 44 más de esto. Es que es mucho dinero, tío. Pero al final es que va a valer la pena. Es que al final vale la pena gastarte todo ese dinero por tener más vino y poder tener más más cosas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Quiero más, quiero 44 exactamente. Genial. Hostia. Uy, no tengo más dinero. No era por acá, ¿verdad? Bueno, da igual. Da igual, es temprano aún. Mi caballo. Mi caballo, te necesito. Te necesito, mi caballo. Para ir más rápido. Es temprano aún. Tengo mucho tiempo. Tendré unos 5 minutos todavía para hacer todo esto. Vale. Una más. Mientras pongo todo esto. Si me sobra, ya sé que lo he hecho mal. No me va a sobrar, ¿eh? Lo estoy haciendo de forma perfecta. Igualmente lo de los Junimos claramente es... Vale, me falta uno. ¿En dónde? No tengo ni idea. Pero me falta uno, así que vamos a pasar por todo esto una vez más. Ok, por acá, por acá. Me faltan dos. Ostras, ese no lo vi, ¿eh? Por acá, nada, por acá, nada, 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 nada. Me quedó una. ¿Cómo me queda una? Si son cuentas bastante exactas. ¿Cómo me quedó una? Lo digo en serio, ¿cómo carajos me he quedado de una? Por favor, decime que me has dado dos. Tres. Muchísimas gracias. Me queda esta, tío. Y veamos, veamos bien, veamos bien. De verdad. Está todo bien, ¿no? ¿A dónde está la que me falta? Toda esta zona de acá.
Eres tú, ¿verdad? Lo sabía. Después está todo tremendamente lleno. Me parece genial. Vale, te dejo acá y esto ya lo juntaré en algún momento. Cuando tenga más barriles, seguramente. Tururu, por ahora a ir a dormir. Los martes voy a llevarle... Ah, las piedras, es cierto. Tengo que agarrar las piedras, que ya las tengo en el inventario. Piedras y Claire. Va, me olvidé de dejar el café. El café lo agarré para dejarlo ahí, ¿eh? O sea, pero me olvidé completamente. ¿Quieres irte a dormir? Sí. Necesito otro cofre. Que soy tonto, ¿eh? Que sí, está bien que puse este cofre acá. Pero es que las cosas no van a venir solas, ¿eh? Necesito otro cofre más. ¿Qué me dices tú? Carol me acaba de enviar una coliflor. Vale, ok. No sé para qué la quiero, pero está bien tenerla, supongo. Voy a dejar el café para acá. Turuntun. Turuntun. Vale, me llevo estas cuatro, por ejemplo. Turuntun. Hacia arriba igual voy a revisar más tarde. Más tarde reviso en la parte de ahí. Es que quiero llevar las piedras ya mismo, ¿eh? Ya mismo, son las 7. Sé que Robin abre a las 9. Pero bueno, es simplemente para asegurarme. Porque todas van a la parte de abajo a las 10, así que tengo tiempo todavía. Y es más, Claire también va a estar, así que puedo llevarle el té verde. El té verde que tanto le gusta. Bueno. Repasemos lo que quiero hacer. Quiero. Ya el platón y cobertizo, así que esto está hecho. Ok. Esmo para Martin, que no lo he traído. Mira, Maru se acaba de ir. Es verdad, quisiera ir. Todavía no es la hora. A ver si puedo conseguir el autopéter para las vacas, que estaría bien. ¿Qué más? 200 carambolas que las sacaré probablemente en verano o invierno o algo así. Los martes de Claire estarían bien. Y sumo para Martin, vale, sí, lo que sea. 8:40, falta muy poco. Cada 10 segundos, claramente son 10 segundos. Perdón. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ah, que no es necesario, es verdad. No es necesario, porque puedo poner todo acá. ¡Pum! Hecho. Hechísimo. Ahora puedo agregar un puente. 900 piedras, ¿eh? No son pocas piedras, precisamente. ¿Podría haber ido a la parte de abajo y entregarle esto directamente? Sí, ¿no? Sí. Bueno, después más tarde voy. Vamos a revisar qué tal ha ido esto. Dejemos esta piedra también de paso. Por cierto, estoy escribiendo una forma de hacer todas las misiones secundarias en Dark Souls en la primera partida. A ver, en la primera partida no vas a hacerlo, ¿no? Vas a explorar por tu cuenta. Pero hablo en la misma partida, en la misma run. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y ustedes vais a crecer cuándo? Invierno 27. Invierno 27, ¿eh? Nada mal.
Nada mal, nada mal, nada mal. Piri, piri, debo dejar un cofre en la parte de allá. Turu, tu, tu, turu, tun, tun. Y es más, tengo más de esto que no lo voy a colocar ahora mismo. Y es más, no lo he contado, lo hacemos ahora, ya que estamos tremendamente al pedo y, na y con nada mejor que hacer. Violeta por Iridio. Lo contamos ahora. Nah, mira, primero vamos a esto, vamos a lo del té verde. Que me parecería mejor. No he dejado el vino. Bueno, ¿qué más me da? Tiririn, tin, tin, tin. Me están llegando las muchachas. Mira, todavía no ha llegado Claire. Porque es a las 12, ¿verdad? Todo esto. Así que tal vez me la cruzo, ¿eh? Tal vez me la cruzo porque tiene que venir de... De aquí. Sí, porque no hay nadie ahí, por ejemplo. Y acá está Martin trabajando. Bueno, vamos a la mina de paso. ¡Pum! Rápidamente. Total, no perdemos nada por ir hasta allá. Qué bien me siento, ¿eh? Mira, café. Y para adelante nomás. ¡Pum! Piso 100, obviamente. ¡Pum! 5 megabombas. Bueno, no es lo que quería, pero... No está nada mal. ¡Pum! Piso 0, nos vamos, adiós. Los voy a conseguir, ¿eh? Los voy a conseguir. O espero conseguirlos al menos. ¡Pum! ¿Quieres volver a estar de Bali? Sí. Mi respuesta es sí. ¿Ya estará Maru? Maru, ya estará. Marnie, Olivia. No, aún no están. Mira tú qué interesante. ¿Está Claire de verdad? ¿O no leí bien? No, no está Claire. No, no está. Bueno, iré más tarde, a ver. El vino, es verdad, boga el vino, el vino, el vino. El vino, el vinito. Ah, no, acá no es, acá no es, acá no es. Además íbamos a contar, es cierto, íbamos a contar. Bien, 35 de estos, genial. Veamos, empecemos obviamente por acá. Y veamos así, vayamos haciendo así de esta forma. Para contar todo bien. Y veamos, 1, 2, 3. No, 1. No, de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. Acá hay 30. De alguna forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mira tú. 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70 y 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Ya hay 100 en toda esta parte, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 110. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 140. ¿Ok? 140. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 serían 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 160. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 180. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pues son 198, tío. 198, que se dice rápido, pero uff. 198. 198, tío. 198. 198, cuidado. 198. Madre mía. Madre mía. Mira, Martín se está yendo. Voy a agarrar el zumo rápidamente que tengo justo acá encima. Ah, vamos rápido. Ah. No tengo. No tengo el zumo justo ahí. Y se está yendo. Corre, Boga. Corre, a darle un zumo. Va, qué mala suerte que tengo. Abierto a las 9 p.m. hasta las 9 p.m. Interesante. Pues nada, ya se fueron todas y no apareció la muchacha. Qué lástima. Muy bien, pues tengo un roble ahí. Vamos a ver qué tal. Tengo uno solo acá, que es una lástima, sinceramente. No fui a la parte de ahí, ¿verdad? A vender cosas. Estoy seguro de que no he ido. Dos de estos, por ejemplo. Mucho carbón, nada mal. Tampoco se va haciendo siempre un poco de carbón, aunque sea. Necesito madera. Acá no es, madera. ¿Y qué más era? Hierro, tío. Madera y hierro necesito, joder. ¿Y el hierro dónde lo dejé? ¿Por qué está acá el hierro, el oro y...? ¿Por qué? Bueno. Dos más. No me voy a quejar. ¿Recuerdan cuando yo dije... Miren, tengo mucha madera. Al parecer no tanta. Al parecer no tanta. Vale, que se vayan haciendo. El calendario decía que el día 27 iban a florecer esas. Vamos a ver qué día es en realidad. En el calendario que está justo acá. Vale, dejemos esto en la parte de abajo. Vamos a ver. Calendario. Día 27 es sábado. Joder, qué bien. Qué bien. Ah, cumpleaños Sofía, interesante. El coso nocturno. Espectacular. Me parece muy bien. Punto, por eso se ha guardado. Ja, súper rápido, de la nada. Vale, ahora me dice que el puente ya está construido. Reuniste toda la piedra que pedí. Voy a empezar con el puente mañana a primera hora. Joder, mañana vas a empezar.
Aquí tienes una receta que heredé de mi abuela, disfrútala. Sopa de calabaza. Vale. Bueno, supongo. Como este inventario está vacío, voy a venir a agarrar todo lo que ustedes tengan y a venderlo. Excepto claramente la tela. La tela aún no. Dejamos esto por acá y llevémonos esto. Y vendamos todo. ¿Tengo algo acá? No. Ok. No se hace. Mañana va a empezar el puente, tío. Es que el puente... Espero que el puente no sea acá. Espero que el puente sea esto, claramente. Por favor. Porque es un camino mucho más rápido que el... Que el tener que dar toda la vuelta. Acá nada, o sea, por acá nada. Nada de nada. Tengo una duda. Y es que Claire está yendo a trabajar a esta hora, claramente. Debo interceptarla. Debo interceptarla. ¡Pum! ¿Dónde está ahora? Acá está. ¡Ahí está! No la veía por el árbol. ¡Claire! ¡Té verde! ¡Té verde! ¡Té verde le encanta, tío! ¡Genial! Joder, mira Robin, qué bien, ¿eh? Me agrada. Claire, ¿dónde estás? Bueno, da igual. Lo he hecho, ¿eh? Lo hice bien al final. ¡Hechísimo! Mañana si podré otra. No tengo dinero ya, ¿eh? Oh, ya que estoy. La musiquita. Podría venderle hidromiel. No me da mucho dinero, así que en realidad no. Ya tenía 15 de estos y estoy tontísimo. Bueno, ¿qué más da? Es más, debo hacer más. Quiero hacer más de esto. Mucho más. Mucho más. Mira. El máximo va a ser hasta acá, de esto. Ok. Y uno más. Excelente. Oh, la puse dos juntas, ¿eh? Soy buenísimo. Oh. Que me he equivocado. Excelente. Excelente, ¿eh? Bien, faltan más por la parte de abajo. Y es más, quiero hacer varias. Quiero hacer varias más. Por lo que necesito oro, iridio. Oro, iridio y pilas. ¿Cuántas más? No tengo ni ideas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 por renglón, pues 5 más al menos. Al menos 5 más para probar, para ir probando. Y una más ya no quedaría bien. Así que con estas me bastará. Claramente esa no iba ahí. Ahí estamos. Ahora... poner todo esto en orden, ¿verdad? 1, 2, sería aquí. Uno, dos, sería por acá. Sé que faltan cosas, pero bueno, habrá que esperar un poquito. Mira, este, el cual a este. Acá en el centro, porque puede. Uno, dos, acá. ¡Pum! El vampiro este por acá.
Por ejemplo, 1, 2, acá. Sería justo aquí. Siguiendo esta misma línea. Por aquí estaría este. Y me falta uno, que claramente está en la parte de aquí. Jajaja. Vale, me faltan más, ¿eh? Me faltan estos dos, claramente. Este, para ponerlo aquí en el centro. Justo acá. Me faltan cositas por acá. Así que si lo pongo acá, no llegaría. Está complicada la cosa, ¿eh? Necesito un par más. Esto ya, ahí, ya no lo necesito. Esto, sí. Me faltaría uno más. ¿Tengo alguno en el cofre? No, ¿verdad? Ninguno. Me falta uno más para poner... Tú. Tú sí llegas ahí. Está todo cubierto, ¿verdad? ¿Está todo cubierto? Está todo cubierto. Espectacular. Increíble. Es más, a este puedo bajarlo un poco más para que se vea bien la fruta que estoy plantando. Para que se vea ahí. Nah, espectacular. Espectacular. Y todos haciendo su trabajo desde la parte de arriba. Ahora, un poco de luces no me vendría nada mal, así que... Una luz por acá. Otra luz por acá. Esto lo voy a mover de lugar. Claramente... Con el hacha, porque puedo. Asunto colocarlos, ¿eh? Los coloco por acá. Vale. Lo que sea. Hay otra luz por ahí. Otra luz por acá, no, nada mal. Me agrada. Me agrada. Habrá que ver cómo va a ser cuando caiga la noche. Pero bueno, mientras tanto las pilas las guardamos, que tengo muchas. Esto también. El envasador la voy a colocar acá. Es más, no. La voy a colocar por allá. Por la parte de la izquierda. Por la parte de acá abajo a la izquierda. ¡Pum! ¿Y acá qué habrá? Mira, mucho dinero, por ejemplo. ¿Hubo tormenta? No. Bueno, no pasa nada. Mira, mucho dinero, por ejemplo, para poder vender. Va, mucho dinero. Un poco, aunque sea. Acá también hay caviar y esto, por ejemplo. Podría vender todo el diamante que tengo, ¿verdad? Al diamante le gusta a mucha gente, ¿no? Podría empezar a regalarlo. ¿O no? ¿Qué cosa le gusta al diamante a la gente? A ver. Le gusta a Evelyn, Gus, Jody, Krobus, Marnie, Maru, Penny, Willy, por ejemplo. No está mal. No está mal. Pues nada, seguiré haciendo cositas por aquí. O ya me voy a la granja, ya es miércoles, o sea, para eso ya me quedo acá. Para eso ya me quedo acá. Está trabajando en el cine la otra. Igual invito a alguien al cine. ¿Qué hace Susan en la casa? ¿Qué hace acá? Casa de Susan. Sofía en la casa de Susan, ¿qué hace ahí? Leo ahí. Tranquilo. Ni idea, pero bueno. Para crecer el mismo día ambas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Eso es importante. Y me gustaría poner otra luz por acá, por ejemplo. Me encantaría, ¿eh? Tener una luz más o menos por este lado, así. Igual acá también convendría tener luces. Por si quiero venir en la noche.
par de luces. Estaría bien. Así que necesito pilas y hierro. Joder, las pilas y el hierro, ¿eh? Ostras, con las pilas y el hierro. No me va a alcanzar, ¿eh? Voy a tener que ir a la mina normal, a la zona de hielo y reventar todo, ¿eh? Por lo menos tres luces. Una para colocar aquí. Otra para colocar acá. Otra para colocar en la parte de aquí. Ok. ¿Y alguna de este lado? No creo que... Mira, vamos a cortar todo esto porque va a volver a crecer el mes que viene. Ok. Así ya lo tengo todo. Es mucho heno, ¿eh? Joder, 72 y aún. Uf, increíble. ¿Y la parte de acá arriba? ¿Qué tal? Porque va a volver a crecer todo ya que estamos. Quitemos todo. Todo lo que hay. Nada más, perfectísimo. Pues dejemos esa pequeña parte. Cantidad de heno. Me falta más, ¿qué dices? Me falta bastante heno. Igual, con esto me va a sobrar muchísimo, ¿eh? Para el siguiente invierno también. Igual el puente se hace de este lado. Igual con esta luz basta. Pero igual otra por acá no vendría nada mal. Igual no. Igual para conservar el puente, coloco una de este lado, por ejemplo. ¿No? Ya que estamos. Diría yo. Ahora sí estamos decorando, ¿eh? Claramente ahora estamos decorando, como debe ser. Igual bajar un poco más la voz no me vendría mal. No por nada, pero sino para no irritarme la garganta, que estaría bien no hacerlo. Pues voy a tomar algo de agua ya que estoy. Ok. Continuemos muy tranquilamente. Día 11 de invierno, año 2. Pues sí que pasa rápido el tiempo, ¿verdad? ¿No me han dado ninguno de iridio ustedes? No. El 19, bueno. Bien, supongo. Bien, dejemos las pilas. No. Dejemos el hierro, dejemos las pilas. Vamos a ver cómo está. Cómo está el puente. Ahí está el puente. Es muy pequeño, ¿eh? Es full pequeño. Igual una linterna acá no vendría nada mal igualmente. Igual que dos por acá, por ejemplo. Mira cómo crecen. Mira cómo crecen las plantas. Mira cómo crecen, ¿eh? Me parece genial. Me parece genial. Otra linterna. Sí, otra más. Tres más necesito. Tres más. Y ya paro con el hierro. Que ya es mucho desgaste de hierro. Sí, una más. Una más. Tres más, mejor dicho. ¡Pum! Y nos vamos. Tururu, me encanta, ¿eh? Me encanta, lo digo en serio. Vale, pues lo coloco de este lado. Ahí está. Y estas dos las coloco por acá. Una aquí, porque queda bien. Está a una distancia de la casa. En el centro.
Y otra acá, así se ve bien la casa, por ejemplo. ¡Torum! Vale, el celular se cargó, dame un segundo. Turun, vale. Tiririun, tun, tun, turun, tun. Por acá no pondría ninguna luz porque es imposible. Es imposible que quede bien algo así. Es jueves, así que nada. Igual un poco más de noche de la parte de acá atrás no me vendría nada mal. Oh, madera. Pum. Adiós. Oh, ¿se puede cortar esto? No. Ok. Mira, a la basura. No te quiero ni ver. Igual puedo ir al cine con alguien simplemente con la excusa. ¿No? De... de ir a ver a Claire para entregarle el té verde. No es muy buen intercambio de dinero, pero bueno, ya está. Sí, dejemos la piedra y el carbón, ya que estamos. Dejemos esto y dejemos el carbón. A cualquiera, a la primera persona que vea, pum, entrada al cine. Para ver qué tal. Para antes de nada, ya que estaba Pam justo por aquí, rondando. Al desierto de Cálico, ¿no? Para ver si tengo el otro autopetter. Quiero tener dos ya de paso. Están todos al máximo y no va a bajar la friendship. Pero eso es algo que yo no sé. Si me ausento demasiados días, tal vez el sentimiento baje o cosas así. Y realmente no creo, no me parece bien que suceda. ¿Podría haberme tomado un café? Sí. Que me da tremendamente igual también. Venga, piso nivel 100. Brote de cerezo, nada, tío. Vale mucho, puedo venderlo bien. 850. 850 es algo de dinero al menos, supongo. Creo. Pero bueno. Turu, turu, turu. Ya a partir del... del sábado siguiente. Lo que haré será estar a la semana recolectando nueces doradas, ¿no? Y luego volveré. Cada sábado volveré. No puedo entrar sin entrar al cine, por favor, decime que sí. Por favor, dime que sí. Vale. Dos entradas, por favor. ¿A quién invito? Yo que sea, cualquiera. Cualquiera que no me caiga más o menos bien. A Pierre, por ejemplo. A Sofía ni en pedo, ¿eh? Ni en pedo. Porque no le va a gustar. No le va a gustar. Estoy seguro de que no le va a gustar. Y bueno. No quiero arruinar la amistad por eso. Así que... ya que estaban ahí... ¿entremos al cine? ¿De una vez, Pierre? Sí. Solamente vine... para darte esto, ¿qué te parece? ¿Qué debo hacer?
nada. Bueno, me queda un intento más. ¡Qué asco! Bueno, da igual. Toma un Junimo amarillo, un peluche. Nada mal. Tú, Pierre, no me interesa Pierre ayudarte. ¡Oh, qué guapo! ¡Qué bien! Tiene amistad para tener... para... rompe mandíbulas... Qué interesante. Vale. ¿Tú quién carajo eres, tío? Corner Guy, el señor de la esquina. Acabo de ver la película y relájate, no te lo voy a estropear. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué eres así? El cine es algo que no he utilizado casi nada. Así que vamos a ver la peli tranquilamente, a ver qué hay. El milagro en el rancho Estrella Fría. En la víspera de... No me interesa, sinceramente, lean ustedes. No podría importarme menos, porque simplemente lo hago para... para el regalo para Claire. Es que no me interesa, ¿eh? Vale, por la... ¿Le está gustando? ¿Le está gustando? Vale. Bien, creo. El sonido de la madera rompiéndose. Del hambre, la familia, es invierno, bla bla bla. No me interesa en absoluto lo que me cuenten. Esa noche un fenómeno inusual cayó una estrella y se volvió una fruta estelar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que se ha vuelto una fruta estelar? ¿Cómo? Lo dije, no me importó en absoluto. Vale, pues nos vamos, adiós. Ahora probablemente mi amistad con Pierre creció. ¿O no? Al parecer, sí. Vale. Turu turu tu turu 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 tu 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 tum turu turu turu. No creo que el mod funcione. No creo que el Marnie Special Orders funcione, sinceramente. La famosa tortilla de gas rejuvenecimiento de roca. ¿Crees que pudieras echarme una? ¿Cómo? Algunos cristales. Joder, es que estos son eventos y te dan eventos, pero es que quiero hacerlo más adelante. Más adelante, cuando ya no tengo nada que hacer y esté tremendamente al pedo. Así. De esa forma. Pues me he quedado sin cosas que hacer. Voy a cortar madera. Corto madera. Voy a cortarme madera simplemente porque no tengo nada que hacer. Joder. Mira, 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 mira. Espectacular. Espectacular. Ahora que sé que puedo hacer eso, espectacular, ¿eh? Espectacular. Lo digo en serio. Eso sí, ¿cuántos tengo? Porque ya que estamos, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ok. 5 por 4, tengo 20. 20 de estos. Y 20 por 24. Menos 1. 479. Vale, acá puedo preguntar todas las... todas las carambolas que yo quiera. Mira cómo he cortado todos los árboles yo. Este he sido yo. El cortar árboles todo este tiempo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Quién podrá salvarme ahora? Es jueves, la señora de acá no va a estar claramente, pero bueno. Se le va a hacer. Che. Ah, no lo agarré. Ajá, no lo agarro. Bueno, da igual en realidad.
No sé cómo. Voy a librarme de los spoilers de Spider-Man. Lo digo muy en serio, no sé, no tengo ni idea de cómo voy a librarme, ¿eh? Porque ya mañana empieza claramente el estreno. Y no sé cómo voy a librarme, ¿eh? Voy a hacer todo lo posible para no mirar Twitter. Es que es un problema. Es un problema. Yo voy a ir recién el 20 de diciembre. Sí, un día antes de mi cumpleaños. Voy a ir para allá. Y uff. No sé, hoy no lo agarré. No sabría cómo evitar los spoilers. Che, tanta madera he cortado. O sea, de verdad, tanta madera he cortado. ¿Este árbol puedo cortarlo? Sí. Como para que todos estos árboles no crecieran. ¿Cuándo corté esa madera? ¿Cuándo? Me gustaría saberlo. Porque, sin duda alguna, he cortado muchos árboles. Muchísimos. Nada mal. Bastante madera. No sé qué me esperaba. Que quiero agarrarte, Gil, gracias. No sé qué más hacer. Al ver, el viernes, claro, sé qué hacer. Porque es el viernes. ¿No? Igual no tengo ni idea de qué hacer. Vale. Ahora sí, vamos a ir a casa. Vamos a casa, vamos a casita tranquilamente. Para ver cómo están las luces. Si están bien, si están mal, si necesitan algo, ya que es de noche. Y además está como nevando. Bastante, además, supongo. Pero como tengo la transparencia alta para que no se vea, pues mejor. Vale, se ve bastante bien esa zona de acá, ¿eh? Se ve bastante bien, se ve bien. Se ve bien, me gusta, ¿eh? Me gusta. Hay espacio por allá. Mira. Claramente la zona de acá va a estar súper oscura. Súper oscura porque la zona del centro. Igual podría poner acá una linterna. O por acá, una. Por acá una, por ejemplo. No sé. Sí. Quiero que se vea bien antes de que se... control O. Hay un pequeño hueco acá que no llega a nadie. Es increíble. Tú tendrás que acercarte, aunque no lo quieras. Es que ahí llegas, perfecto. Entonces voy a hacer algo. Voy a correr el cofre. Genial. Genial. Corro el cofre. Te muevo aquí. Ok, y ya llega. Genial. Y ahora una linternita. No me vendría mal, así que una pila. Uno de hierro. Y a construir. ¡Pum! ¡Pum! Una para aquí. Igual una acá abajo no vendría nada mal tampoco. Pero bueno. Mientras se vea bastante bien, yo no me quejaré. Debo dejar cosas en este cofre. Y el peluche me lo llevo. ¿El peluche dónde lo pondré? Ni idea. Pero lo pondré en algún sitio. Mira, un peluche. Ahí, por ejemplo. Boom, dormir para el siguiente día. Día viernes. No he ido a agarrar nada del... nada de los corrales, ¿eh? Increíble. Me parece increíble. No he ido a agarrar nada. Vale.
corto, seguimos.